Nos encontramos hoy en el corazón de la ciudad en una nueva entrega del programa Callejeando. Estamos en la Plaza Comandante Benítez, justo en el centro de la ciudad. Y a mí me gustaría que ustedes conocieran la historia de este personaje que tiene un episodio, yo creo, de los más bellos, a la vez que difíciles, de la historia de Melilla. Con nosotros, como siempre, se encuentra nuestro asesor particular en temas históricos, Manuel Cuenca. Y a él le vamos a preguntar, vamos a conocer hoy quién fue ese personaje. Don Manuel, muy buenos días. ¿Quién fue ese personaje, el comandante Benítez? Buenas tardes, Francis. Comandante Benítez, ¿quién fue el comandante Benítez? Pues el comandante Benítez, don Julio Benítez y Benítez, fue el heroico defensor de Igueriven. La posición cuya caída precipitó lo que todos conocemos con el nombre de desastre de Anual. Don Julio Benítez había nacido en Málaga, en el Burgo, un pueblecito de la provincia de Málaga, en el año 1878. Y además resulta que muy joven vino aquí a Melilla. Él llegó en 1912 siendo capitán, llegó al regimiento de infantería Ceriñola número 42. Precisamente ese acuartelamiento está situado donde hoy se encuentra el acuartelamiento del tercio gran capitán, el acuartelamiento en Millán Astray. Desde esa fecha de 1912 hasta 1921, fecha en la que muere en la posición de Igueriven, defendiendo la posición de Igueriven, él siempre permaneció en ese regimiento. Se casó a los pocos meses de llegar aquí. Él llegó aquí en la primavera de 1912, él se casó en Málaga con una malagueña en el otoño de ese año. Tuvieron una hija, el matrimonio fijó su residencia aquí y Benítez fue un oficial polémico. La verdad es que su hoja de servicio está llena de anécdotas, está llena de arrestos, está llena de permisos, de bajas en el servicio y luego reincorporación. Y no es que fuese un mal oficial, lo que pasa es que Benítez era un hombre muy inteligente y un hombre que veía que la política militar que se seguía en Marruecos no era la adecuada. Por lo tanto, Benítez siempre discutía con sus jefes. Y tanto es así que sus compañeros de promoción de aquí del Estado Mayor le conocían con el nombre de El Siniestro, porque siempre estaba diciendo, se avecina un desastre, como sigamos así no vamos a llegar a ningún sitio. Y desgraciadamente, pues los hechos confirmaron que Benítez tenía razón, mucha razón. Señor Cuenca, ¿eran tan malas las posiciones que se habían elegido por parte de los mandatarios para defenderlas? Pues sí, efectivamente, las posiciones no es que estuviesen mal escogidas o emplazamientos, es que estaban pésimamente escogidos. Estaban en lo alto de unos riscos, diseminadas, no se ejercían fuegos de cobertura y de apoyo unas con otras, no tenían agua, había que abastecerla constantemente, lo cual suponía pues, un auténtico calvario para los convoyes que había que llevar allí. Hombre, la prueba de cómo se escogía el emplazamiento de una posición, siempre se escogía siguiendo un criterio político y no un criterio táctico o militar, por amistad con el cais de la Cávila. Pero además había una cosa curiosísima, cuando el primer convoy que llevaba las tropas que iban a montar la posición llegaba allí, se soltaban los mulos empezaban a subir por los riscos y por donde subían los mulos es donde se hacía la pequeña pista que luego servía para que se pudiese abastecer la posición. Concretamente Igueriven está en lo alto de un cerro, es terrible porque yo he subido allí un par de veces y la verdad es que aquello es impresionante la subida. En el espacio, pues como será el césped del Estadio Álvarez Claro, para que se hagan una idea nuestros telespectadores, allí había 16 tiendas cónicas de campaña y su guarnición la componían 300 hombres. Además la posición, aparte de carecer de agua y de estar a unos 5 kilómetros al sur de Anual, estaba batida por el fuego de los riscos inmediatos de la zona de Tisiasa. El mando suponía que los rifeños no tenían artillería, pero cayeron en un craso error, porque al perderse la posición de Abarrán unos un mes y medio antes del cerco de Igueriven, los rifeños se apoderaron de la artillería que guarnecía aquella posición y más bien o más mal la manejaron e hicieron fuego contra la misma. Por lo tanto, la posición era realmente indefendible. Fue una heroicidad que allí pudiesen permanecer aquellos hombres durante tanto tiempo defendiendo aquello. Por lo que sabemos, el comandante Benítez recibió una laureada. ¿Cuál fue el motivo para que se la impusiera? Pues sí, efectivamente, la actuación de Benítez fue tan heroica como para merecer una laureada, y no solo él, sino todos los hombres que con él componían la guarnición. Ya hemos dicho que la caída de Abarrán, una posición que se establece más hacia el oeste, a unos 8 o 9 kilómetros de Anual, esta, a las pocas horas de haber sido tomada, pues cae en poder de los rifeños. Entonces, el general Silvestre, el comandante general de Melilla, para proteger bien el flanco sur de Anual, decide establecer esta posición de Igueriven. Se toma sin ningún combate, sin ningún esfuerzo, y se hace cargo de la defensa el comandante Mingo. Benítez estaba defendiendo la posición de Sidi Idrís,
era otra posición que había a la desembocadura del río Mecrán, pegado a la playa, y allí resultó herido. Benítez la verdad es que fue un hombre con muy mala suerte, porque después de ser herido en Sidi Idrís, viene a Melilla, se repone en el hospital militar y resulta que le toca hacer el relevo al comandante Mingo. Y al día siguiente de llegar él a Igueribe, el 11 de julio, pues los rifeños cercan la posición. No hay agua, no se pueden meter los convoyes, la gente empieza a padecer el tormento de la sed, se beben el zumo de las latas, el jugo de las latas de conserva, se beben la tinta, se beben la colonia, se beben hasta sus propios orines y los del ganado mezclado con azúcar para quitarle ese terrible olor que debían de tener, como es lógico. Empiezan a producirse las primeras bajas y además no hay sitio donde enterrar a los muertos porque el terreno es tan duro que los pocos picos y palas que tienen los defensores se parten al intentar cavar. Algún oficial le pide a Benítez que se quemen los cadáveres para evitar el peligro de alguna infección o de alguna epidemia y Benítez se niega porque dice que aquello desmoralizaría totalmente a la tropa, ¿no? El hecho de que sus propios compañeros muertos fuesen quemados vivos, fuesen quemados muertos delante de ellos. Entonces se decide desalojar una tienda de campaña y allí se van amontonando los cadáveres con el consiguiente hedor que produce en un mes de julio en pleno Marruecos. La situación es tan desesperada que Benítez, a través del heliógrafo, le manda un mensaje a Silvestre diciéndole: no os da vergüenza que más de 4.000 hombres no sois capaces de socorrer a vuestros compañeros. Entonces el general Silvestre, conmovido por aquello, le manda un mensaje diciéndole que pacte con los rifeños y que entregue la posición. Entonces Benítez, airado y fuera de sí, le contesta un mensaje realmente, realmente impresionante, que dice: los de Igueribe mueren, pero no se rinden. Señor Cuenca, ¿cómo terminó la defensa de Igueribe? Pues la defensa de Igueribe acabó como el Rosario de la Aurora. Después del envío de aquel mensaje por parte de Benítez a Silvestre y no obtener respuesta de este, Benítez se reúne con sus oficiales y decide evacuar la posición. A las 5 de la tarde, la hora de todas las tragedias en España, las tragedias taurinas, aquello no fue taurino, por supuesto, Benítez saca los últimos cartuchos, los reparte entre sus hombres y ordena que se evacue la posición. Ordena que la evacuen los suboficiales y la tropa, y él con sus oficiales se queda para defender el resto de lo que queda allí. Envía un último mensaje por heliógrafo a Silvestre diciéndole: me quedan 12 cargas de cañón, contadlas, y al disparar la última, al oír la última, disparad sobre nosotros porque el enemigo ya estará dentro de la posición. Ese fue el último mensaje que envió Benítez: me quedan 12 cargas de cañón, contadlas, y al oír la última, disparad sobre nosotros porque ya estará el enemigo mezclado dentro de la posición. Efectivamente, de los 300 hombres que guarnecían Igueribe, solo 11 consiguieron llegar a Anual y algunos de ellos fallecieron de sed, fallecieron deshidratados porque llevaban tanto tiempo sin beber algo que cuando bebieron, pues prácticamente reventaron. Los oficiales se quedaron defendiendo Igueribe y murieron todos, salvo un teniente, el teniente Casado, que a él se deben precisamente los dibujos que están ustedes viendo, dibujos hechos a plumilla de lo que era la posición de Igueribe y de lo que era el croquis de la posición. Este hombre además tuvo un trágico destino porque fue hecho prisionero, estuvo 18 meses en el cautiverio con Adelkrim en Asdir hasta que recobró la libertad. Aquella épica defensa significó que el rey inmediatamente le concediese a Benítez la laureada, una laureada que yo he tenido el honor de tener en mis manos porque era una joya, una auténtica joya, no solo por el valor histórico sino también por el valor de la joya en sí. Era de oro, platino, piedras preciosas, diamantes, y resulta que, bueno, esta joya, la hija del comandante Benítez, doña Julia Benítez, que estaba casada con un conocidísimo abogado de la ciudad, pues entregó la joya a don Francisco Mir para que éste la llevase al Museo Municipal. Como en el Museo Municipal no había suficientes condiciones de seguridad, pues yo la tuve un cierto tiempo guardada en mi caja fuerte hasta que terminó el nuevo museo y yo se la entregué al director provincial del Ministerio de Cultura para que ésta a su vez la hiciera llegar al museo. La verdad es que de esa joya nunca más se ha sabido, no se sabe dónde está ni quién la tiene. Yo desde aquí hago un llamamiento público a los responsables municipales a ver si está allí guardada y por favor que la lleven al museo para que allí se exponga. Y algo que venimos siempre preguntando en cada una de las calles que estamos recorriendo, ¿ha tenido siempre esta plaza ese mismo nombre? Pues no, esta plaza en principio se llamó Plaza de África. Lo que pasa es que en una sesión municipal del mes de noviembre del año 1922
se acordó darle el nombre de comandante Benítez en honor de este héroe del que hemos hablado, el heroico defensor de Iquerimen. Y no solo fue este el homenaje que recibió Benítez de los españoles, sino que en su ciudad natal, en Málaga, aunque él no era de Málaga capital, pero ustedes habrán visto que a la salida del puerto de Málaga, justo al lado del parque, hay una estatua de mármol de un militar que está señalando con el brazo hacia el sur, es decir, hacia aquí, hacia África. Esa estatua es la que le levantó el Ayuntamiento de Málaga al don Julio Benítez y Benítez como homenaje de su pueblo a la heroica defensa que había hecho de la posición de Iquerimen. Curiosamente, a la asistencia de ese acto de inauguración del monumento asistió, por supuesto, su viuda, asistió su hija, doña Julia, y el único superviviente de la posición, que era el teniente Casado. Teniente Casado que además tuvo un trágico fin, como decía antes, puesto que cuando estalló la guerra civil se encontraba en Melilla con el grado de capitán y no quiso sumarse a los sublevados. Por lo tanto, fue detenido y fusilado. Curiosamente, aquel joven oficial al que las balas rifeñas le respetaron la vida, la intransigencia de sus propios compatriotas no fueron capaces de respetársela. Esperemos que esto nos sirva de lección a todos los españoles. Bien, pues ya hemos conocido otro episodio más de la historia melillense que da nombre a esta plaza, la plaza del comandante Benítez. Una plaza que, señor Cuenca, yo es que la veo súper transitada, ha sido un poco complicado el día de hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero en cualquier caso tiene una historia preciosa. Aquí hay que venir al amanecer, como el comandante Benítez es un muchacho. Como el comandante Benítez es un muchacho, efectivamente, casi al amanecer. En cualquier caso, le agradecemos el que haya estado con nosotros. La semana que viene volveremos con más historia. Y a ustedes vamos a dar una vuelta, como decía, y después vamos a conocer a uno de los vecinos de esta zona. Hasta ahora. Bien, pues ya hemos paseado por la Plaza Comandante Benítez, ya han visto este lugar céntrico de Melilla y que tanta vida tiene. Un lugar, yo diría que casi privilegiado de la ciudad, de nuestra ciudad de Melilla. Nos hemos venido a casa de uno de los vecinos de la Plaza Comandante Benítez. Estamos en casa de don Andrés Morales. Don Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustaría empezar hablando un poquito de este lugar, de la Plaza Comandante. Ha cambiado mucho, usted lleva muchísimos años, ¿verdad? Yo llevo aquí viviendo en esta casa más de 51 años. Esta casa era propiedad de don Vicente Bueno, el dueño de la Giralda. Cuando murió, la heredaron sus hijos, y uno de ellos, Alejandro, que me parece que vive en Málaga, fue al que le correspondió esta casa. Ya que, como digo, vivo más de 51 años. He tenido unos vecinos estupendos. Recuerdo, en el último piso vivía Alejandro Prat, que era ingeniero agrónomo, vivía con su madre. En el piso de abajo
vivía un médico, capitán médico Sanz Taronji, que estaba destinado en sanidad militar. En el piso de enfrente vivía un teniente coronel que se llamaba Goñi. Tenía unas hermanas y su mujer. Y después, en el piso de abajo donde vivía Sanz Taronji, con el tiempo lo adquirió o vivió en él alquilado la viuda de Antonio Robles, un teniente alcalde del ayuntamiento que estaba conmigo. En la parte de abajo, en el último piso, ahí existía una peluquería que se llamaba Ramón, que le he perdido la pista totalmente. Y luego, en donde está la ciudad de Valencia, estaba el bar Caracol, un bar especializado en, precisamente en caracolada. La plaza, bajo el punto de vista de, como si dijera, de perspectiva, no ha perdido fisonomía. O sea, que usted piensa que está prácticamente igual. Está igual. Únicamente ha variado, ha sido establecimientos, casas. Por ejemplo, en la parte de enfrente estaba la perfumería Levantina de Manolo Herade, que murió en Málaga, muy amigo mío. A continuación, había una tienda que expendían embutidos. Me parece que era familia de los Sogor. A continuación, había una tienda antiquísima, la Villa de Madrid, que vendían tejidos, telas, muchas cosas. Yo recuerdo, y digo muy antigua, porque yo recuerdo de chaval, con mis padres, algunas veces me acercaba a esa tienda con ellos, iban a comprar. A continuación, había una fuente donde se colocaban, en la época de todos los santos y de los difuntos, colocaban puestos de flores. Después había una casa a continuación que la declararon en ruina, la demolieron, y en el último piso vivía un dentista que se llamaba Hipólito. En la parte baja había una cosa curiosísima, una parada de burros. Una parada de burros, Eso, exactamente, que los burros los cogían, los alquilaban para transportar mercancías y cosas. Y después, en la última parte, estaba esta casa de enfrente, que era, esta casa es de los Perelló. El padre fue el dueño del cine Perelló, y al morir se la legó a sus hijos. Yo no sé lo que han sido de sus hijos. En esta casa había, en el segundo piso, un taller de modista que se llamaba Ederlinda. Después hubieron varias cosas más, pero entre ellas lo último que me parece que colocaron fue la peluquería de Miguel Serrano. Y en la parte de abajo había muchos comercios, ha habido muchos, pero el que más llamó la atención fue uno que se llamaba Jacobo Ordenador, que se trasladó ahí para ponerse. La plazoleta en un principio era toda adoquinada. Era un verdadero desastre, una cantidad de baches imponente. En el centro había una farola con unos bancos alrededor, y eso era de noche una reunión de todos que organizaban sus cuerdecillas y se sentaban ahí y no lo dejaban ni dormir. En la parte de arriba de la casa de enfrente había una proyección y ponían películas. Y me acuerdo que todos los críos, mis hijos, se sentaban en el balcón a ver las películas. Después desapareció la fuente, la farola. Y entonces se colocó ahí una especie de garitillo, como si dijéramos, donde un israelita que se llamaba Simón alquilaba novelas y vendía prensa. Ya a poco tiempo de eso desapareció, que fue cuando Paco Mir, muy amigo mío, con discípulo mío en el Colegio de los Hermanos, hemos estudiado juntos el bachiller, cuando él se marchó a estudiar Derecho, y entonces ahí quiso hacer la fuente, que es la fuente que existe actualmente. Entonces tuvieron que levantar toda la plaza para hormigonarla, hacerle mortero, colocarla. Y esta obra creo que la llevó Joaquín Pujé, el del asfaltado y la preparación de toda la plaza. La plaza quedó inmejorable cuando ya terminó. Como la tenemos ahora. Y se hizo la fuente. Hay algunas cosas que recuerdo, como son, por ejemplo, el día que
inauguraron la fuente. El día que inauguraron la fuente, esto era un gentío impresionante. La plaza totalmente abarrotada, hasta la calle para el Chundi. Y entonces inauguraron, colocaron las luces, los chorros de agua. Ese fue uno de los días que recuerdo de una avalancha grandísima de gente. Hubo otro día después, otro mismo día también, que fue en una ocasión que desde lo alto de la casa del acueducto se arrojó un paracaidista. Creo que hacía propaganda del licor 43. El paracaidista, efectivamente, en la plaza estaba, como ya podéis imaginar, todo era enorme de gente. El paracaidista, efectivamente, se arrojó. Tuvo la suerte que al llegar al primer piso se le abrió un poco el paracaídas, si no se estrella. Aún así, sí, lo tuvieron que recoger con algunas conducciones. Don Andrés, me gustaría, porque tenemos muy poco tiempo, sí, pero me gustaría comentar una cosita. Algo que los melillenses hemos visto, incluso ahora en la actualidad, como son los desfiles que se hacían antes por la avenida, sí, que desembocaban o partían desde aquí, desde la plaza Comandante Benítez. Hacían las formaciones desde la plaza de Ramón y Cajal, donde estaba el instituto. Esto era un chorro de crío yendo al instituto, hacía la iniciación de la parada, se hacía ahí. Pero el desfile normalmente siempre se han hecho en Melilla a partir de la Plaza España hacia acá, siempre hacia este lado. Y la dislocación de la fuerza se hacía en la Plaza Comandante Benítez y en la calle de los Reyes Católicos. Pero a mí una de las cosas que más me impresionaban de esta plaza y me siguen impresionando es en Semana Santa, cuando por la calle Málaga desemboca la Virgen, la soledad, el gentío impresionante que hay en esa plaza para recogerla, para aplaudirla y después su entrada en la avenida. Yo otras cosas, pues no recuerdo así, porque claro, es poco tiempo, como lo hablaba, poco tiempo, mucho y poco, son las dos cosas. Pero vamos. En cualquier caso, si me permite, don Andrés, yo creo que son recuerdos muy importantes los que tienen los vecinos y los que hemos podido recoger, los que recogemos del acervo popular, que somos todos nosotros, ¿verdad? Yo creo que eso es importante, y usted ha contado dos o tres anécdotas y hemos hecho un repaso a lo que es esta zona, a la Plaza Comandante Benítez. Yo creo que exhaustivo en el corazón, y permítanme lo del corazón, porque esos recuerdos son los que perduran para siempre, los que quedan. Permanente. Don Andrés, yo de verdad le agradezco muchísimo el que nos haya recibido, el que haya estado con nosotros y el que hayamos visto, hayamos conocido otra parte, otro punto muy pequeño, uno de los tantos que configuran Melilla, que configuran esta ciudad, la nuestra, ¿verdad? Nosotros lo vamos a dejar aquí en cuanto a la Plaza Comandante Benítez. El próximo martes, eso sí, tienen ustedes una cita aquí con el callejero de Televisión Melilla. Yo les agradezco su atención y les conmino, les pido por favor que salgan a la calle, que paseen, que vean las calles, que se fijen, porque son parte de nuestra historia. Son un pedacito más, bueno, pues del corazón de cada melillense. Lo dicho, hasta el próximo martes, que sean felices.